El arte del Chi tiene su origen en el Aikido del maestro Morihei Ueshiba, como en el Kinomichi del maestro Masamichi Noro. El desarrollo del arte del Chi se realizó por Emil Gison en la Ciudad de México. La técnica del arte del Chi no es un fin en sí mismo, sino un medio para que el hombre recupere sus facultades como ser humano y como hijo de la creación. El arte del Chi tiene por objetivo de recuperar las sensibilidades de las personas, desprogramando los mitos y los conceptos erróneos de esta civilización. Las herramientas para acceder a este nuevo estado se hacen a través de la respiración y de la dinámica de la espiral. A fin de dejarse llevar por la espiral, la persona debe poner de lado su ego, el cual es su amigo y su enemigo. Así podrá escucharla mejor, percibirla, vivirla de manera intensa, para recuperar su libertad y alejar los miedos y angustias de la vida. Es maravilloso recuperar la facultad de sentir dentro de nosotros mismos y movernos en su omnipresencia y su omnisciencia, utilizando los movimientos del arte del Chi. La simple ejecución de estos movimientos no es sino un pretexto para agradecer el don de la vida. Pero la voluntad, la integridad, la lealtad y la rectitud en su inmenso amor son los elementos indispensables para alcanzar el arte del Chi.